Muy buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos una vez más a la entrega de los temas de la actualidad de Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella. Yo soy Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, y esta es una entrega más de los temas de la actualidad. Hoy, en primer lugar, queremos arrancar felicitando a los Nacionales de Washington por tan merecido triunfo en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. Sin lugar a dudas, se lo ganaron. Batallaron de tú a tú. Un equipo que queremos informarles a nuestros amigos que clasificó en el White Card. O sea, tuvo la suerte de llegar al White Card y clasificó. Y se vio en los playoffs en cuatro ocasiones para ser eliminado. Pero los muchachos de Washington sacan de abajo y vencieron al poderoso equipo de los Astros de Houston. Queremos felicitar a ese gran dominicano, Juan Soto, también a Ronnie, que pusieron muy en alto la bandera tricolor, la bandera que diseñó Juan Pablo Duarte y Diez, y que la confeccionó María Trinidad Sánchez y Concepción Bona. Arrancamos con el tema del concierto de Aranjuez, del niño mimado de la República Dominicana, Ramón Fernando Villalona Évora, que gracias a Jehová Dios se encuentra muy estable de salud, y que la noticia que estaban circulando a través de las redes sociales son falsas. Fernando Villalona, lo único que tiene es que está en sobrepeso y él está trabajando en eso. Esperamos que se ponga para él y que Jehová Dios nos mantenga al más queridos, al niño mimado Fernando Villalona, por 200 años más. Otra noticia que queremos resaltar es que el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez informó que él no se opondrá a un acuerdo entre el Partido Revolucionario Moderno y el partido La Fuerza del Pueblo. Muy bien por Hipólito. Hipólito, por fin le podemos dar una aplaus. Tremenda declaración, pues la oposición es oposición y deben de unirse. En la NBA, anoche pasó algo lamentable. No es raro, pues, que se lesionen los jugadores. Pues nos sentimos muy apenados por la lesión de Stephen Curry. Pues todos sabemos que él es el líder de los Golden State, y que los Golden State vienen arrastrando desde la temporada 2018-2019 de lesiones. Primero se lesionó Kevin Durant, luego Klay Thompson, y ahora comenzando la temporada 2019-2020, anoche se lesionó Stephen Curry. Esperamos en Jehová Dios que esa lesión no sea grave y que Stephen vuelva lo más pronto posible para que siga deleitando a su fan de Golden State Warriors. Hoy queremos analizar
las fotos que están circulando a través de las redes sociales de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, donde se ve a la doctora muy alegre y compenetrada, como que si nada hubiese pasado en el comité político del PLD. Al ver las fotos de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, me llegó a colación lo que sucedió en 1995 aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Algo que se conoció como el escándalo Lewinsky o Mónica Lewinsky. 1995, Mónica Lewinsky fue contratada como becaria o pasante en la Casa Blanca. A la sazón, el presidente era Jefferson William Clinton III, mejor conocido como Bill Clinton, y su esposa, la primera dama en ese entonces, era Hillary Clinton. Pues bien, entre la becaria Mónica y el presidente Clinton hubo unas relaciones personales, o sea, hubo un amorío. Mónica Lewinsky se lo informó, habló con una amiga de ella que también estaba trabajando en la oficina del Departamento de Defensa del Congreso, llamada Linda Pri. Linda Pri, una veterana que todos sabemos que aquí en Estados Unidos la noticia de ese tipo vale muchos dineros. Y Linda Pri llamó a Mónica y le grabó las conversaciones. Y le dijo que no lavara el vestido que ella tenía ese día. Pues ese vestido quedó sucio. Ya todos sabemos de qué. Pues bien, el Congreso norteamericano se dio cuenta de lo que estaba pasando y comenzó a interrogar al presidente Bill Clinton, el cual lo negó hasta la saciedad. Pero Linda Pri le llevó las cintas al fiscal independiente. Cuando vio que cuando interrogaron a Mónica Lewinsky, ella a nivel de Fidavi desmintió que hubiese tenido un affair o una relación amorosa con el presidente Bill Clinton. Cuando el fiscal independiente tomó las grabaciones, siguió interrogando a Clinton y Clinton seguía diciendo que mentira, que no, que brum barará, que no era así, etcétera, etcétera. Hasta que le presentaron la cinta. Bill Clinton no tuvo más remedio que aceptar que tuvo relaciones con la joven Mónica Lewinsky, que en ese entonces tenía 22 años y el presidente Clinton tenía 49 años. ¿Qué sucedió? Que la Cámara de Representantes acusó a Bill Clinton de perjurio y de obstrucción a la justicia. Eso le cabía a Clinton la renuncia como presidente de la República. Luego, eso pasó al Senado de la República, donde ya estaba en ese entonces los senadores y representantes del Partido Republicano
Damas estaban a Street para destituir a Bill Clinton. ¿Qué sucedió? Ellos le tiraron una cacarita a Hillary Clinton y la llevaron al Senado de los Estados Unidos a interrogarla. Los senadores pensaban que Hillary, al ver que Clinton confesó que tuvo una relación extramatrimonial con la joven Mónica Lewinsky, Hillary lo iba a acusar también. Pero ¿qué pasó? Hillary, una veterana que tenía aspiraciones políticas y lo demostró, pues el futuro le dio la razón. Cuando el Senado norteamericano comenzó a interrogar a Hillary, hago esta historia para caer en el caso de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Pues bien, cuando el Senado comenzó a interrogar a Hillary, Hillary dijo, podemos citarla, dice, mi esposo como hombre falló, pero yo no vine hoy a jugar a mi esposo, yo vine a defender al presidente de los Estados Unidos, mi presidente y el presidente de ustedes. Solamente con esa palabra que dijo Hillary, le tiró un cubo de agua fría a los senadores. Y ahí para allá, Bill Clinton fue descargado, lo perdonaron y siguió su ejecución de presidente, que sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos en los tiempos modernos. Hillary Clinton luego fue senadora, corrió para la presidencia en dos ocasiones, fue secretaria de Estado, no ganó la candidatura, pues se le apareció ese fenómeno llamado Barack Obama, luego apareció otro fenómeno llamado Donald Trump. Pero en las dos etapas hizo un buen trabajo. O sea, con esto quiero decir que Hillary, en el momento que Clinton necesitaba el apoyo de ella, lo defendió. No sé si es una estrategia de la doctora Fernández de permanecer en el comité político del PLD y también permanecer como vicepresidenta de la República. Pero lamentablemente todos o la mayoría de las personas estaban esperando que ella iba a dar un paso al frente y se iba a solidarizar con su esposo, el presidente, el ex presidente del PLD, Leonel Fernández Reina, que según él fue víctima de un fraude en las primarias pasadas. Así como Clinton le tiró un balde de agua fría a los senadores y tuvieron que descargar a su esposo Bill Clinton, la doctora Margarita Cedeño de Fernández le acaba de tirar un balde de agua fría a Leonel Fernández y con sus acciones le está diciendo, tú no tienes razón, tú perdiste. Lamentablemente ese es mi punto de vista de esta historia. Pues nada, han sido los temas que Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, quería tratar hoy 31 de octubre, día de Halloween aquí en los Estados Unidos. Que todos tengan una feliz noche y que Jehová Dios me lo siga bendiciendo grandemente a todos. Bendiciones. Nos veremos en otra entrega de Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella.